se siente como un poco desconcertado y con el futuro incierto, porque ha pasado de ser una zona de todos, agricultores familiares o medianos, pero todos dedicados a rubros tradicionales, vamos a decir, y ahora ya se ha pasado más al agronegocio, gente que deja los tambos o que deja la cría de ovinos o de vacuno para pasar a la agricultura, al monocultivo, sea en arrendamiento o sea en venta, y entonces ves que prácticamente que te vas viendo encerrado por todos esos grandes productores o grandes empresas, ves pasar los mosquitos todos los días ahí, que me duele, me da rabia verlos pasar, pero bueno, es una realidad que no podemos negar, y entonces como que uno se siente un poco sin armas, te voy a decir, para luchar contra eso. Y se percibe desde el punto de vista de la mujer más, vamos a decir, que el resto de la familia, porque la mujer como que ha tomado un poco más de conciencia en estos últimos tiempos, se ha organizado, y entonces uno se va informando, y entonces la información para mí es básica, para a partir de ahí sabes dónde estás parado. Y ahí vas viendo las realidades y podés tratar de minimizar o de hacer algo, que no es fácil. Te das contra muchos limitantes, pero hay que seguir en la lucha, porque sí, como eso es una de las principales cosas, el despoblamiento de la campaña. Se sabe que queda el 7%, y de ese 7%, la franja etaria de 50 a 65 años es el 42%. Entonces, en unos años más, ¿qué? Y la soberanía alimentaria en primer término. Porque te hablan de seguridad alimentaria, pero no es lo mismo. La seguridad alimentaria, vos si tenés para darle a tu hijo, yo qué sé, le doy hamburguesa todos los días, lo llenás. Pero el derecho a consumir lo que querés y qué tipo de alimento sano, esa es la soberanía alimentaria. Y eso se está, como se dice, violando, no. Por eso te digo, la información es básica. Y mucha gente no la tiene. No la tiene o porque no quiere o porque no se la facilitan tampoco. Porque muchas cosas hay como, ¿viste? Que no se dice todo lo que se debería decir. De las semillas o de lo que sea. O sea, te dan la parte buena, que produce más, que esto, que lo otro. Pero la contraparte o las contraindicaciones, como en un medicamento, no te las dice. Hace un año más o menos atrás, fue el problema que sucedió con la fumigación en esta zona de la soja, fue que a raíz a partir de esa fumigación, al día siguiente hubo lluvia y eso, y mi señora se lavó la cara con agua de lluvia y comenzó toda una erupción en la cara y luego se extendió a los brazos y las manos, ¿verdad? Y a la semana siguiente me sucedió a mí, andaba en el campo trabajando, me agarró el agua en el campo y me mojó la ropa, ¿no? Y anduve como 2 horas con la ropa mojada. Entonces, luego comenzó todas unas manchas en la piel por todo el cuerpo, y ahí el médico me vio las manchas, me preguntó qué había pasado, le comenté todo, y entonces me pregunta si hay un agrícola cerca en la zona. Y yo le digo que sí, que como a 4 kilómetros hay una agrícola. Y me dice, esas manchas que vos tenés son de agrotóxicos. Yo evolucioné bastante bien, digo, tengo algunas verrugas, alguna cosa en los brazos y eso, pero digo, bueno, está. Por ahora es solo eso, pero mi señora hoy por hoy está con una enfermedad que se llama dermatomiositis. Y su salud está muy afectada, ¿no? Está con quimioterapia. Se ha dado otros casos de algunas personas que sabemos que tuvieron problemas de salud y lamentablemente algunas personas fallecidas, pero no saben ni de qué, ni por qué tuvieron el problema de salud. Yo, porque casualmente tenía médico por otra cosa, él me advirtió y después
me di cuenta que tenía toda la razón, ¿no? Porque el día antes del problema andaba la avioneta sobrevolando estos cultivos acá. A mí se me han muerto 6 terneros y todos con los mismos síntomas. Los animales quedan rígidos, sin movilidad muscular, con las mandíbulas trabadas y terminan muriendo. Y a otros vecinos también se le han muerto, así en las mismas condiciones. Y bueno, las empresas, en primer lugar, creo que no podés hacerle ni juicio, porque tenés que hacerle juicio a la empresa que aplicó el producto, y esas empresas generalmente son empresas golondrinas que cambian de dueño todos los años, entonces no hay como... yo no lo denuncié al Ministerio de Ganadería, no quise denunciar al Ministerio porque un tiempo antes, en el verano pasado, ocurrió una mortandad de peces que apareció en el río Yi, en Durazno, y la respuesta del Ministerio fue que se debía a falta de oxígeno en el agua. Entonces, con ese tipo de respuesta, yo no quise ir al Ministerio a denunciar. En general, uno antes estaba, podías andar tranquilo en el campo, como se dice tradicionalmente, que el aire de afuera es el aire puro, ¿no? Pero ahora, no es lo mismo. Cuando están aplicando esa avioneta y eso, directamente, o te tenés que retirar, irte, y si cerrás la casa, en el caso de nosotros acá, yo tengo una chiquita de 3 años y si veo que andan por aplicar, si es posible, trato de que mi señora se agarre el auto y que se vaya, ¿no? Porque si cerrás la casa, te entra el olor por abajo de la puerta, por las ventanas. Es un olor fuerte, Y te digo más, si al otro día se cae una garúa o algo, ese olor, queda en el ambiente, lo notas. Por eso digo que el aire puro de campaña, vamos a decir, que como que se va terminando, ¿no? Con esto. Esos productos son muy fuertes y al no haber un control muy, muy medio estricto, creo que el uso es medio fuera de lo común. Esto hace unos 10, 12 años que empezó a moverse y ahí arrancó con fuerza y ahora estamos rodeados de la parte de agricultura. Estancias que eran ganaderas y que se dedicaban a la ganadería exclusivamente, es todo agricultura, la mayoría son agricultura. Y en las primeras aplicaciones acá nomás que fue, ella me llamó la atención, encontré muchos peces muertos en la orilla. Y andaba con tiempo y los empecé a contar y encontré unos entre 60 y 70 entre pescados y tararías y bagre, estaban muertos en la orilla del agua, los que había, ¿no? Los que se veían. Y eran chicos, pero había muchos pescados. Incluso había gente que venía a pescar y eso, y pescaba, era una naturaleza que... Pero eso desapareció con las primeras aplicaciones y nadie controló nada, ¿no? Fue una cosa que quedó ahí y tal. Los peces marchar. Y los campos esos que están trabajando en la agricultura, cuando no se plantan, lo que era pasto, que era acá, son campos bastante buenos, de un índice coñá 100, 120, ahí hasta 160, pasto directamente no ves. El pasto se termina con las aplicaciones, muchas aplicaciones, tres aplicaciones por año, dos o tres, el campo realmente se ve que el pasto se termina. E incluso, la tierra, notas que cuando llueve, las erosiones que hace son fuertes, ¿no? En el mismo campo encontrás que hay arrastres grandes. Nosotros vemos desde que nosotros empezamos a trabajar hasta que agarramos esto verdaderamente en el 2000, que arrancaron a trabajar los productos de commodities, que son la soja, el maíz, el sorgo, todas esas cosas, es que ha variado, que antes nosotros íbamos prácticamente sin manejo intensivo en la colmena, y nosotros traíamos muchísima más miel de la que estábamos trabajando hoy con mucha más tecnología, ¿no? Nosotros lo que empezamos a ver de ahí es que las áreas que nosotros teníamos totalmente natural, que nosotros le decimos mugrera, que son malezas y todas esas cosas, se han empezado a perder por aplicación de agrotóxicos,
generalmente glifosato, el famoso tordón, el panzer, todas esas cosas. Nosotros vemos que la colmena no produce lo que producía antes. Y el tema es que, digo, al haber reducido toda la franja de malezas naturales, o de yuyo, como decimos nosotros, tienen exclusivamente el polen de repente de la soja o del cultivo que anda en la vuelta. Entonces, mucho menos polen, o sea, menos diversidad de polen. Y le afectan el crecimiento de la cría. Hay incluso algunos polenes de eso que vos te das cuenta que lo acumulan por necesidad, pero llegado al momento lo dejan para último. Si no lo consumen, mejor. Si no lo pueden consumir, mejor. Lo que vos notás es la reducción, por ejemplo, de aves en los campos. Por ejemplo, los animales naturales nuestros, por decir algo, la mulita, tatú. Aparte de las aves, digo, animales que comen los insectos y que se ha reducido. Eso sí lo notamos. Y la reducción de aves también la notás. Han crecido de repente ciertas aves que antes no estaban, por ejemplo, como la paloma, que antes no se veía la cantidad de paloma que se ve ahora, pero hay muchos pájaros chiquitos que nosotros veíamos normalmente por todos lados y no los vemos más. Lo más probable es que estén desapareciendo a medida que desaparece la comida, ¿no? Que el insecto ese que está matando toda la agrotoxia. Viene en el verano del 2010 cuando se fumigó para la plantación de soja que está a unos pocos metros de la escuela. Se percibieron problemas de broncoespasmos en los niños y de alergias en la piel. Que las mismas fueron recurrentes, al llevarlos al doctor, nos decían que la problemática de la soja tan cerca de la escuela, las fumigaciones, los aviones que pasaron muy seguido, eso había afectado bastante a los niños. Digo, se vio mucho, mucho ese cuadro. Y siguen, los cuadros siguen, porque por supuesto que queda en la atmósfera. Entonces siguen, esos problemas siguen, casos de alergia y broncoespasmo siguen en los alumnos. Y en nuestros hijos también, que si bien no eran alumnos en ese momento, pero estaban cercanos a la localidad de la fumigación y también seguían los problemas. Primero empezaron como casos aislados, pero después eran muchos los que se brotaban, que tenían erupción. Entonces hablamos con él, la directora también habló y nos dijeron que se debía a eso, a la problemática de la fumigación, de todo lo que suelta o el polvillo, eso. O sea, claro, las sustancias que se utilizan para fumigar. ¿Avionetas se vieron? Sí, avionetas se vieron. Y mosquitos es común, no sabíamos de dónde porque estamos rodeados, sí, de mosquitos. Pasan continuamente frente, sí, a la escuela, a la calle, el camino vecinal de la escuela, pasan continuamente frente a los dos caminos. Y para mí no es beneficioso, porque estamos contaminando y no estamos cuidando el medio para el futuro de nuestros hijos y de nuestros alumnos, las futuras generaciones. Desde el momento que se vende el predio, deja de ser ya de Uruguay, yo creo que en cierta medida a nosotros nos está afectando. Nosotros sabemos que acá cerca es prácticamente todo tierras argentinas, ya estamos rodeados de argentinos. Y principalmente eso, vemos que capaz los beneficia a ellos en dinero, pero a nosotros como a la localidad nos está afectando. Yo creo que, me parece que son pocas. Son muy pocos los que trabajan. De acá, de la localidad, muy pocos. Muy pocos son. Yo creo que los más beneficiados son los dueños de las plantaciones, lo que se llevan la mayor parte del dinero, pero digo, el pueblo en sí no creo que se haya beneficiado con. No, en el caso de mis alumnos tampoco, ninguno, muy pocos padres trabajan. Tienen el sustento gracias a esas plantaciones.